seguimos hablando también de las subnacionales, porque ya se cumplió el plazo para que cada uno de los candidatos pueda presentar su propuesta para la siguiente gestión. En este caso le mostramos cómo públicamente Rolly Aguilera presentaba la suya. Dando continuidad con la agenda electoral del órgano electoral plurinacional, hoy los candidatos tienen que publicar el programa del plan de gobierno, y es así de esta manera como demócratas, mediante su candidato a la alcaldía, Rolly Aguilera, presentó su plan hacia las elecciones subnacionales de este 7 de marzo. En ese sentido hemos hecho un planteamiento en dos fases. Uno, lo inmediato, lo urgente, donde ya hemos presentado públicamente el plan de vacunación inmediata y gratuita. El plan de gobierno del candidato consiste en fortalecer el sistema de salud de primer y segundo nivel y dar oportunidades de trabajo, ya que venimos de un año bastante complicado. Priorizamos la salud, obviamente, para que el primer y segundo nivel realmente sean espacios que pueda acoger a nuestros ciudadanos, que podamos brindar servicios de calidad y de calidez, brindando un espacio importantísimo a la educación, al deporte, a la cultura, que podamos tener una ciudad amigable, que podamos construir no solamente una ciudad, sino una sociedad con valores y principios, que efectivamente podamos transparentar el servicio municipal a través de la tecnología, que podamos integrar y desconcentrar los servicios municipales a los 15 distritos. Y precisamente para poder hablar acerca de esa propuesta y de lo que se viene ya en el calendario rumbo a las subnacionales, saludamos a Manuel Saavedra, más conocido como Manuel Saavedra, candidato a concejal por Demócrata, que nos acompaña a través de este contacto. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días, Desiree, gusto de saludarte. Gracias por la oportunidad. Igualmente, un placer y bueno, feliz inicio de año. Ahora conociendo un poco acerca de las propuestas al margen, ¿no es cierto?, de cómo va corriendo el calendario y nuestra situación frente al COVID-19. Continuamos todavía con esta oportunidad que queremos brindarle a la población, a las familias que nos siguen, de poder conocer cuáles son las propuestas palpables, reales que tienen los diferentes candidatos. Y en relación al plan que presentaba también el candidato Rolly Aguilera, si podemos contarle a la población acerca de aquello en lo que ustedes han venido trabajando. Gracias, Seré. Igualmente, muchas felicidades, buen año. Esperemos que este año llegue con salud, sobre todo para todos. Bueno, sí, sin duda alguna, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, y eso no puede ser diferente dentro de las propuestas. Hemos tenido un año muy duro. Si algo nos ha enseñado esta enfermedad es que la salud tiene que ser priorizada. Todos hemos vivido con algún conocido, con algún familiar, lo difícil es que es estar enfermo, no tener las condiciones, y eso nos lleva a replantearnos muchas cosas. En ese sentido, nosotros hemos hecho una propuesta en este momento. Lo urgente, por ejemplo, y algo que estaba hablando Rolly desde la anterior semana, es el tema de las vacunas. Si bien las medidas de cuarentena, de encerrarnos, han ayudado mucho, pero también han afectado mucho nuestra economía. La población necesita trabajar, tenemos que salir de la crisis, y para eso tenemos que cuidarnos, tenemos que estar sanos. La única opción para tener una solución de fondo, una solución definitiva a este problema, es la vacunación. Y ya hay vacuna disponible. Es por eso que Rolly ha presentado un plan que ha entregado al municipio para que se pueda iniciar esta vacunación en 20 días. Lamentablemente el gobierno central y también el municipal han planteado que se vacune, pero de aquí a 120 días o de aquí a 60 días. Y hay la posibilidad de hacerlo antes. Mientras nosotros más rápido iniciemos esta vacunación, más rápido vamos a poder volver a lo normal. Este plan de vacunación está dividido en fases. La primera fase es para nuestros trabajadores de salud, para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, que son la primera línea, que son los que nos curan y que tienen que estar sanos para poder curarnos. Y la segunda fase se refiere a los adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, los mayores de 60 años. Estas personas, este grupo de riesgo equivale al 60% de los fallecidos. Entonces, con estas dos primeras fases podemos llegar a cerca de 200.000 personas y darles una solución para que puedan estar de una otra forma protegidos contra enfermedad. Ya la tercera y cuarta fase, que vienen a ser los enfermos con alguna enfermedad de base y la población en general, podría hacerse en por lo menos 2 o 3 meses, pero inmediatamente tenemos que tratar de llegar con la vacuna a estos grupos de riesgo, y de eso se trata. Los recursos están, para que usted tenga una idea,
Estas cerca de 200.000 dosis no van a costar más de 6 millones de dólares. En un presupuesto de 400 millones de dólares que maneja el municipio de nuestra ciudad, equivalen siquiera al 1% de su presupuesto. Eso es muy poco dinero para un presupuesto tan grande como el del municipio de nuestra Santa Cruz. Lo único que se necesita es la voluntad y priorizar el tema de la salud. Y en eso estamos. Esperemos que en el transcurso de los días nos den señales, porque también hay algo que preocupa. La empresa encargada de fabricar esta vacuna ha dicho que en 10 días, si el municipio o el país no aseguran la compra, perderían el cupo. Estaremos atentos también a eso, que es lo urgente, ¿no? Lo rápido para poder atender. Sin embargo, hay otra situación en la que los bolivianos nos hemos visto golpeados. Santa Cruz no es la excepción en relación a la economía, la falta de fuentes de trabajo durante todo este año. Más que contrataciones, hemos visto despidos y la situación se va limitando mucho más mientras sigue avanzando esta condición frente al COVID-19. ¿Hay algún plan o qué plan real se le puede presentar a la gente? Como bien lo decía hace un momento, Mamé, el tema de las vacunas, el tema de salud, se puede porque hay un presupuesto, están las condiciones, hay los recursos para eso, pero en el tema de la economía de los cruceños, el tema del área laboral. Sin duda alguna, la pandemia nos ha llevado a tener una crisis económica tremenda, mucho desempleo, muchas necesidades, y lo que necesitamos es volver a trabajar. En ese sentido, el gobierno municipal se tiene que convertir en un socio de la población. Nosotros tenemos un plan inclusive de en que el gobierno municipal se convierte en un fondo de garantías para que la población pueda acceder al financiamiento y a créditos. Pero también algo que es muy importante es que el gobierno municipal construye, hace obras y eso genera empleo, pero hay que tratar de priorizar y maximizar estas obras y este trabajo, por lo menos en este primer año que nos va a tocar post pandemia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una obra, se establece un periodo de trabajo de 8 horas. Pues ahora, este año, aunque el costo aumente, tendremos que hacer doble turnos en esa obra, y tiene dos beneficios. El primero es que van a ser entregadas más rápidos, y el segundo es que vamos a emplear el doble de la capacidad de mano de obra, dando más empleos. Los recursos se tienen que ir a los distritos, a las subalcaldías, pero ahora de una manera efectiva. ¿Para qué? Para que las propias subalcaldías tengan la posibilidad de contratar y generar empleo en los barrios, en los distritos. Entonces, son cosas que son muy importantes hacerlas, que ya se han comentado que se pueden hacer, pero hasta ahora han sido solo discursos. Hay que hacer una descentralización efectiva, llevar estos recursos, estas fuentes de empleo a los distritos, y sobre todo priorizar en que las obras que construya el gobierno municipal, que son muchas, que tienen que ser muchas por el nivel de recursos que se manejan, sean efectivamente en obras de trabajo para la gente que está tan necesitada en estos momentos. Muy bien, le agradecemos, Mamén, por su tiempo. Este espacio nuevamente recalcamos que hemos creado para que la gente pueda conocer cuáles son las opciones, que pueda conocer no solo a sus candidatos, sino las propuestas reales que tiene para todos ellos. Gracias y nuevamente que Dios le bendiga y feliz inicio de año. Gracias, es el gusto de saludarla. Bendiciones. Gracias, que esté bien.